El municipio de Chía ocupó el puesto 47 en el ranking nacional de desempeño fiscal en el periodo 2012. LTC Noticias dialogó con Luis Hernán Vargas, secretario de Hacienda del municipio, al respecto de esta ubicación. LTC Noticias dialogó con el doctor Luis Hernán Vargas, secretario de Hacienda del municipio de Chía, con el tema del ranking de desempeño fiscal del año 2012. Recordemos que en este año el municipio de Chía ocupó el puesto 47. Efectivamente, el ranking de desempeño fiscal es una calificación que hace el DNP de una serie de variables, tanto en ejecución presupuestal como cumplimiento de la deuda. Son cinco indicadores: cumplimiento de la deuda, índices de ahorro operacional, recursos que se destinan de los recursos de libre destinación a funcionamiento y a inversión. Y otro indicador es el tema del cumplimiento legal de las mismas normas que se aplican a la ejecución del presupuesto. Efectivamente, el año pasado, 2012, que evalúa el Departamento Nacional de Planeación en el 2013, ubicó al municipio de Chía en el puesto 47 nacional y 15 departamental. ¿Esto qué significa? Que si nosotros miramos el histórico del municipio de Chía en relación a cómo ha sido el comportamiento del ranking de desempeño fiscal desde el momento en que la ley 819 o 617 del 2003, perdón, del 2000 comenzaron a sacar las evaluaciones de este tipo de ranking a nivel nacional de los municipios, el municipio de Chía ha venido, digamos, teniendo un comportamiento atípico, básicamente por el tema de la estrategia de la generación de recursos importantes para el municipio de Chía. Y hago un recuento en relación a que en el 2002 el municipio de Chía estaba en posición 14, me parece que es, y uno, perdón, tres departamental. Posteriormente, en el 2004-2005, cuando hubo una actualización catastral en el municipio de Chía, el municipio se posicionó en tres nacional, uno departamental. Se mantuvo 2004 y 2005 en esas posiciones, pero a partir del 2006 en adelante, el municipio se ha venido deteriorando en relación a su ranking de desempeño fiscal y ha venido descendiendo, descendiendo, a tal fecha que la evaluación que realizaron este año para el año 2012, como lo manifesté ahorita, hemos pasado a la posición 47 nacional y 15 departamental. Es necesario también recalcar que para la evaluación que hizo el DNP para la vigencia 2011 del cambio de administración, que evaluaron, que se entregó, mejor dicho, en el 2012, el departamento entregó una calificación de 33 nacional y 15 departamental. ¿Esto qué significa? Que resulta que las administraciones año a año han hecho unos excelentes planes de desarrollo, pero es que resulta que la evaluación o el desarrollo de una ciudad no se debe únicamente con los planes de desarrollo. Uno, como padre de familia, es consciente de ese proceso, y si nosotros comparamos nuestra situación como padres de familia en relación a los ingresos que nosotros como padres de familias tenemos para darle la calidad de vida a nuestros hijos, nos damos cuenta que no es solamente gastar, 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 sino que debemos tener unos ingresos suficientes para poder mantener la calidad de nuestros hijos. Eso le ha venido pasando al municipio de Chía, que en los últimos 12 años se ha dedicado solamente a generar estrategias de cómo gastar, cómo gastar, cómo gastar, pero jamás, jamás se ha tenido una estrategia en relación a cómo generar unos ingresos adicionales para el municipio de Chía.